Como decía Patricio, no hay nada mejor que un cliente hable por uno. Así que la parte que yo voy a hablar va a ser más bien corta. Voy a dejar que Tomás haga el trabajo difícil. Keyo Perception, ahora se los voy a mostrar en un video, pero básicamente quiero contarles en 2 segundos cómo nace. Nace con uno de esos dos hijos que tanto quiero, jugando en casa con un Kinect. No sé si conocen el Kinect. El Kinect es un dispositivo de videojuegos que va a dar una consola. Entonces probablemente ustedes vean a los chicos que le están pegando la raqueta o pateando al aire. Bueno, es que están jugando con un dispositivo que les permite entender la dinámica corporal y traducir esa dinámica corporal de los chicos en acciones en la consola de videojuegos. Lo que hicimos nosotros fue tomar esa idea a partir del dispositivo, de la capacidad del dispositivo, y llevarlo al ambiente de marketing research. ¿Para qué? Para entender qué hace el consumidor, el shopper, frente a la compra. El año pasado les presenté mucho más en detalle la tecnología, porque estábamos arrancando. Este año les voy a presentar en realidad a Tomás y a todo el trabajo que hemos hecho con Reki, porque lo importante es ver ahora el valor que eso genera a los clientes. Sabemos que hay un montón de preguntas importantes que todos ustedes están haciendo, es decir, como brand manager, como category manager, como researchers, respecto a mis productos, los competidores, los shoppers que no puedo capturar y la captura la competencia. Parte de esas preguntas son las que nosotros tratamos de dar respuesta a través de estas soluciones. Y voy a gastar un minuto nada más en mostrar un videito que les explica básicamente esto, cómo nosotros usamos sensores de movimiento, como los Microsoft Kinect, para hacer servicios de market research, servicios de captura de información para marcas y retailers en el store real. Esto no es una demostración, esto no es un focus group, esto no es un laboratorio. Estos son los stores reales en ciudades reales con shoppers reales. Lo que hacemos es capturar todo lo que los shoppers hacen en la góndola con todos los productos a nivel de SKU y a partir de eso componer esa información en un formato que vamos a ver más adelante. Y lo ideal de esta tecnología es que no es intrusiva. Como van a ver ahora en el video de explicación, el shopper tiene su shopper trip sin ningún tipo de anteojo especial, tecnología que tenga que utilizar como un micrófono, anteojos, no se usa nada. El shopper hace lo que hace normalmente y mientras el shopper compra, elige, duda, devuelve un producto o toma finalmente el que se va a llevar, la tecnología hace todo sola. Y eso es la magia. Entonces, voy a mostrarles este videito que lo explica. Bueno, se los explico yo ya que el sonido no está. Las cámaras están ubicadas a... Bueno, no lo explico, está bien. ¿Sí lo explico? Bueno, ¿lo puedes volver? Todas las instalaciones del shopper. Ok, puedes volverlo a comenzar así. Y si quieres bajar el sonido, se lo explico yo a los chicos, va a ser más fácil. Está. Básicamente nosotros instalamos estas cámaras, como ustedes ven ahí arriba, frente en las góndolas, allá a la derecha, está el sensor. El sensor está traqueando lo que la gente hace, automáticamente entiende qué productos tocan, ¿sí? Qué productos se llevan, cuánto tiempo pasan enfrente de la góndola, traquean múltiples shoppers en simultáneo. Esto no está grabado en video, esto es todo magia de tres dimensiones. Sabemos dónde pone la mano, capturamos y generamos heatmaps de las zonas calientes y frías de la góndola, y en función de esa información la distribuimos todas a una nube donde se pueden acceder a distintos dashboards con información agregada, tanto de visitas, conversiones, shoppers perdidos, como información también de mapas de calor y datos a nivel horario. Esta plataforma, que está accesible en cualquier dispositivo, además se actualiza diariamente. No hay que esperar 3 meses para hacer un brief, hacer el estudio, no. Una vez que está instalado esto, todos los días llega lo que pasó en los distintos stores de todo el país o de todas las regiones automáticamente a tu escritorio, y además después podemos llevar a los que les gusta SPSS toneladas de datos que componen los cientos de miles de shopper trips analizados. Entonces,
La oportunidad está en entender que el shopper no es invasivo, entonces el shopper actúa como actúa normalmente, no está siendo parte de un estudio. Y permite además entender cómo distribuir bien la ubicación de los productos en la categoría y monitorear toda la conversión de mi producto, que es algo que nosotros traemos del e-commerce. Es decir, el e-commerce avanza rápidamente porque puede analizar ese flujo de conversión. ¿Cuántas visitas tengo? ¿Cuántas se pierden? ¿Cuántas me compran? Sin embargo, la mayoría de las compañías hoy solo puede saber cuánto vendieron a partir del ticket del supermercado. Ahora no saben cuánta gente pasó frente a la góndola, cuánta esa gente interactuó con el producto y lo devolvió, cuánto después de interactuar con mi producto se llevó de la competencia. Entonces hay muchísima información súper valiosa que nosotros capturamos y mostramos en estos dashboards de información. Esto está funcionando. El año pasado era una idea muy interesante con algunos deployments. Ahora ya estamos, por suerte, en muchísimos países del mundo, trabajando con muchísimos supermercados y retailers a nivel mundial y con un montón de marcas de las cuales no voy a hablar porque quiero que hable Tomás de la más importante para nosotros, que es Oliver Reyes. No. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, mi trabajo es especialmente, es básicamente transformar toda esa data, toda esa tecnología, toda esa información en algo interesante que cautive a los mi director de marketing, a mi director de ventas y que realmente vean dónde está el valor y el dinero atrás de esto. Y es uno de los desafíos que venimos trabajando en Rekit hace mucho tiempo en realidad en términos de innovación. Y todos acá conocen a Rekit. ¿Quién conoce a Rekit Benckiser? No todos acá conocen a Rekit. Rekit Benckiser es una empresa de consumo masivo que tiene muchísimas marcas de primera línea y número uno a nivel mundial. Voy a mostrarles algunos ejemplos de algunos de nuestros productos para que entiendan cómo la innovación está en nuestro ADN. Dettol, en realidad, ¿conocen Dettol Spadol, Lysol? Bueno, en realidad no era un producto antibacteriano, se nació de otra forma y con el tiempo empezaron a verle otro tipo de usos. Esto no pasó solamente con Dettol, sino también con Gaviscon, el antirreflujo, que es la mejor marca a nivel mundial para antirreflujo. Tengo que venderlo. Que en realidad funcionó como un contraste para hacer exámenes y se dieron cuenta que era algo que funcionaba también. Dettol No Touch, ¿qué pasa si nosotros tenemos las manos sucias y necesitamos solamente limpiarlas sin tener contacto con nada más? Empezamos a hacer reinventar o innovar sobre productos existentes también. Neuromol también es uno de los productos clave en Europa que nosotros tenemos con relación a prevención y dolores y una mezcla de ibuprofeno con paracetamol. ¿Por qué importa esto y qué tiene esto que ver con data y con tecnología y con innovación? Porque nosotros, en los últimos tiempos, este ADN de la tecnología y este ADN de innovación que tuvimos, lo queremos trasladar a nuestro consumidor. Nuestro consumidor crece, se desarrolla y hoy tenemos potenciales consumidores que tienen 2 años y manejan un iPad mucho mejor que yo. Entonces necesitamos de cierta forma adaptarnos y entender a este consumidor con las herramientas que vamos teniendo en el día a día. Dentro de esta estrategia hay un montón de distintos pilares de crecimiento que nosotros venimos desarrollando en América Latina para Rekit Benckiser, muchos con relación a las ventas, muchos con relación a la presencia, pero hay uno que es clave, que es traer conceptos de online a offline. O sea, no sé si escucharon hablar del Zero Moment of Truth de Google. Es este momento anterior a la compra. En la compra ya está todo perdido o está todo ganado. En la compra yo ya sé que mi consumidor compró esto o compró el otro. Pero nosotros queremos saber qué pasa antes y qué pasa después de nuestras campañas de awareness de marketing. O sea, entre el momento que nosotros hicimos la inversión inicial de marketing, antes del momento de la compra, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos ganando y dónde estamos perdiendo? Es justamente estos pilares que nosotros utilizamos para hacer un partnership con ShopPerception para empezar a crecer en el entendimiento de esta herramienta. Lo que queremos saber es qué sucede en la góndola, con la premisa de que la información de venta ya es vieja. Yo sé lo que vendí, sé lo que vendió mi competencia, que seguramente es menos de lo que vendió Rekit Benckiser, pero no sé cuánto dejé de vender. No sé exactamente cuántas personas fueron al mercado, tomaron un producto, no les interesó ese producto, que era de mi marca, lo dejaron y tomaron la competencia. Ahí yo empiezo a tener un potencial de venta muchísimo mayor al que me imaginaba antes. Empiezo a entender, haciendo hipótesis y planteando hipótesis y haciendo pruebas en la góndola, cómo puedo atraer al consumidor de una forma más interesante. Cómo puedo capitalizar ese porcentaje de personas
que tomaron mi producto, lo dejaron por algún motivo que tengo que intentar entender y llevaron el producto a la competencia. Con esto en miras, en los últimos 3 meses hicimos un piloto en ciudades clave de Brasil y ahora tenemos una implementación en 10 stores que son las guías, que tenemos clusters de stores. Y lo que estamos haciendo es justamente probar distintos puntos. El primer punto es planograma. Redefinamos planograma con información precisa, redefinamos planogramas con información relevante. Necesitamos entender si verticalizar una línea de productos nos puede servir mucho más que tenerla esparcida a lo largo de la categoría. Necesitamos entender los materiales del punto de venta, cuánto están trayendo de interés a mi consumidor, cuánto me están trayendo gente a la góndola. Y lo que es más importante todavía, el material de venta, de punto de venta puede ser súper interesante, pero realmente me está traduciendo esto en ventas. La gente que está tomando el producto realmente se lo está llevando. Todos estos tipos de preguntas nosotros los estamos empezando a responder con esta tecnología. Con relación a flujo y tiempos de tráfico también nos interesa muchísimo en términos de inversión. Hoy por hoy hacemos inversiones casi que ciegas en términos de demo ladies o promotoras en la góndola, cuando en realidad tal vez estamos invirtiendo en un lugar donde ni siquiera necesitamos eso. ¿Qué pasa si podemos empezar a entender el engagement del shopper en la góndola cuando tiene una promo lady y cuando no tiene una promo lady? ¿Qué pasa si la promo lady no está haciendo absolutamente nada? Tenemos que invertir mejor. Estas son solamente imágenes de la instalación y reforzando solamente el punto de Ariel con relación a lo poco invasivo que es la tecnología. Este es un Walmart, empezamos a hacer un partnership estratégico con ellos también, pero continuamos con diferentes retailers. En relación a resultados iniciales, empezamos a ver esto de la persona que toma el producto de la competencia y lo deja y toma nuestro producto. Y ahí empezamos a medir el potencial sales uplift que podemos llegar a tener. Empezamos a entender cómo generar una mayor interacción en la góndola. Cómo podemos hacer que nuestros consumidores realmente tengan en la góndola, en ese planograma, en ese material de punto de venta, lo que realmente están buscando, que es anterior a la venta. Con información de sellout no nos alcanza el poder. Hoy por hoy, esto con relación a la redefinición del proceso de planogramas es exactamente esto que estábamos comentando en términos de hacer hipótesis, probarlas con personas reales, con shoppers reales, en entornos reales. No necesitamos hacer una prueba fuera en un laboratorio, queremos hacerla con la persona que realmente consume nuestro producto. Te paso para... Bueno, después de haber desarrollado la tecnología y haber empezado a entender el valor que esto produce en clientes como Reckitt, lo que estamos planteando para el futuro son básicamente redes alrededor del mundo de instalaciones permanentes donde a partir de esos stores equipados con estos sensores se pueda capturar información de categorías relevantes y después que los clientes puedan acceder a esa información y comprarla directamente, y adicionalmente generación de índices de performance en la góndola para cross category, cross country. Entonces vas a tener una comparativa y saber si tu producto tiene el mismo desempeño que el mismo producto en otro país o el mismo producto de la competencia. Y adicionalmente al trabajo de la tecnología de a través de sensores capturar esto y transformarlo en información, dijimos y nos basamos en lo que nos contaba Tomás del momento, del Zero Moment of Truth de Google, de que hay mucho para hacer antes que la decisión esté tomada, y eso ocurre en la góndola. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar, y tenemos ahora una extensión al producto de analíticas que es un doble producto. Por un lado, permite en monitores y en pantallas o iPads, como lo ven ahí, mostrar anuncios o información relevante del producto basado en lo que está tocando en ese momento el shopper. Entonces el shopper está por agarrar una marca que no es RB y le gritamos, ¡no! Le mostramos una información relevante que haga cambiar la opinión, o le mostramos si está tomando un producto, luego que tenemos la capacidad de entender si es un pick-up, un return, si es la unidad número 3 que se lleva, decirle, si te estás llevando 3 unidades de 600 mililitros, considera llevarte el pack familiar. En el momento en que lo está haciendo, no a través de un mail dentro de 4 horas o de una campaña, en el momento en que está decidiendo. Y la segunda parte donde estamos ampliando la línea de productos es con la generación de encuestas. Dado que tenemos para cada uno de los shoppers que está haciendo
el trip, todos los productos, todas las acciones que realizó, cuánto tiempo esperó, toda esa información en tiempo real podemos generar triggers y enviar encuestas personalizadas. Entonces, si yo soy el shopper y estuve dudando en la zona frente a los productos de limpieza pesada durante más de 3 segundos y finalmente me fui y tomé un producto de limpieza floral, puedo disparar una encuesta en el momento donde esa acción se realiza preguntando el porqué, dándole un QR code o algún tipo de beneficio al shopper para que la conteste. Pero eso revolucionaría también la forma en que se toman las encuestas en campo, porque no deberíamos tener una persona que genere la encuesta, que esté en el medio del shopper trip, y estaría basada la encuesta exclusivamente en el árbol de decisión de cada uno de los shoppers. Así que eso es hacia dónde vamos. Gracias.